Hola, ¿qué tal, amigos productores? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Eco Rural. A continuación, veamos los índices elevados que registran las importaciones de combustible aquí en Bolivia. Información del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, procesada por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IPSE, revelan que en 2021 Bolivia importó 1.500 millones de dólares en diésel, 70,7%, y 620 millones en gasolina, es decir, el 29,2%, montos que representan el 22,1% del total de las internaciones. Según expertos, los 2.120 millones encarnan un duro golpe para la economía nacional, porque casi igualan los 2.233 millones que recibió el país por la venta de gas el 2021. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Un programa similar, Dios mediante, el día de mañana. Hasta luego.